Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble. Me encanta, me encanta. Me ha mandado dos, me ha mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir, me decidí por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Esta, me ha gustado aquí, vamos, a mí quería Mickey de Idolmaster y a Miku de Godobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo le pregunté y sí. Se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo. A Mickey no pienso quitar. A Anastasia de Idolmaster Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Pastel Memories. Y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta. Está bastante bien. A mí me gustaría poner más, lo prometo. Me gustaría poner más. Pero como que quedaría muy, ¿cómo se dice? Muy todo junto, muy aglutinado. Se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias, Dioxy. Me encanta tu trabajo, tío. Gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilación, empecemos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vas a comentar antes el capítulo número 9 de Fairy Gon. Habéis visto que estaba el capítulo 9, ¿no? Desde el capítulo 6 que no grabo, sí, desde aquí está Lindura, suculenta, nuestra compa, sí, desde ella, no grabo. Ay, como sabéis, este hijo de puta al final pagó por cabrón por querer aprovecharse de Marilia y de la otra. Aquí empiezan los preparativos para el décimo aniversario del fin de la guerra. ¿Qué pasa? Se viene calentito el tema. Se viene muy calentito. Empiezan a crear nuevos robots. Se revelan estos robots. Porque parece que los han manipulado. Buah, una movida de cosas. Aquí realmente Sweetie quiere colaborar con ellos, con Dorotea. Unas cosas que flipas, ¿sabes? Para conseguir el tomo negro. Ojo, para conseguir el tomo negro. Pero nada, luego aquí empieza aquí. Y es justo en la conmemoración. Ese cabrón era supuestamente un ayudante que después se ve que traiciona. Y querían ejecutar al rey. Se enteran de todo. Aquí obviamente Sweetie va a enfrentarse. Pero no coge el tomo negro. Por sorpresa, eso sorprende. Después detienen al pavo este. Al rebelde. En fin, que después un ministro ayuda al rey, pero el otro se queda tranquilo ahí mirando, no va a ayudarle ni nada, se queda tranquilo, cabrón. O sea, sabemos que ha sido el rey este de. Ay, ¿cómo se llamaba? Joder, no me acuerdo del rey, el que jodió a la amistad de Verónica y de María, pues de ella. En fin, aquí estamos viendo aquí un nuevo pavo, no sé quién es, pero tiene una cara rajadísima. Y otro de Dorotea, que es nuestro compa, que está disparando, parece ser que es a él. ¿Es Wolfen? Sí, es Wolfen. Oh, cuidado, este pavo, que está también la conmemoratoria ahí. Para verlo, aquí estamos viendo a todo Dorotea reunida. Parece ser que van al ataque, porque van todos con la ballesta y ataque todos. Esto parece una espada, una. No, una. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero sí, o sea, esto. No me acuerdo cómo se llamaba. Esto parece una armadura. Aquí estamos viendo al rey, creo que es, no me acuerdo, pero pone Rolling Stones and Seven Knights, capítulo se va a llamar, pone el asesinato del primer ministro terminó en un intento de detener el asesinato y el príncipe Dice de Gibrans debía ser reconocido como una recompensa por la posesión de la única arma en el mundo, el arma de las hadas, Free, María, Oz y Lily, a quienes se les ordenó que acompañaran a Dice con la arma Hada, que también es un tesoro nacional, abordarán un tren dedicado. Los atacantes aparecen allí. O sea, que quieren joder, o sea, quieren llevarse el arma del pavo este y joder, básicamente, me imagino, ¿no? En fin, vamos a ver el avance. Vale, como habéis visto. Uf. Madre mía, empieza aquí. Tengo el pavo esto, el cabrón. Hay de 10 a 15 enemigos. Estamos aquí con las armas. Más aquí Dorotea reunido con los estos, con las armas. Bueno, todo Dorotea, mejor dicho. Intenta detenerme si puedes.
Y nosotros, el calvito este de Dorotea. Todos son de Dorotea ahora mismo, va a ser. Están corriendo, parece que va a haber una gota de ataque. Las armas hada son los enemigos naturales de las hadas. ¿A dónde entran? Este, vale, aquí estamos viendo aquí que el que hemos visto aquí con la cara rajada parece que va a confrontarse con el calvito de Dorotea. Evita las balas. ¿Quieres morir? Le da una hostia, parece ser con la maleta, no sé con qué edad, no tienes lo necesario para emocionarme. Aquí María parece que está gritando. O sea, está llorando, gritando, en plan, ¡ya vete! O sea, no, 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 se desmaya, parece que se desmaya, o sea, que usa la hada y parece que se desmaya. Aquí está frío, vamos a frío, en plan, ¡vaya! En el siguiente capítulo, Rocas Rondantes y Siete Caballeros. El mediocre debe aprender de la derrota. O sea que básicamente se van a enfrentar esos pavos, ese pavo a Dorotea. Y alguien va a morir. O alguien va a morir o va a salir dañadísimo o algo así. Por eso dice, el mediocre tiene que aprender de la derrota. Pinta calentito, ¿eh? Después de lo que pasó con lo del décimo aniversario del fin de la guerra, ahora se vienen los capítulos calentitos, ¿eh? Pero ya lo veo, ¿eh? Así que nada más, así que lo dejo, vale. Hasta la próxima.